Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a traer el análisis de la nueva ruleta que se ha venido. Que bueno, ya la conocíamos antes, ya hicimos un análisis previo de los jugadores que estaban, ya los brasileños, ya se sabía de antes. Y los podemos mirar, o sea, realmente, pues bueno, han metido la ruleta de brasileiros, que ya sabíamos un 3 más 1, ¿no? Que es lo que ya habíamos contado. Más o menos, es que estaba bastante claro, ¿no? Que si iban a poner la de hoy, pues que iban a poner la de Rivaul, iba a ser exactamente igual, solo que cambiando los estos. Y nada, pues hombre, 3 más 1 no es. No me parece, no sé, a mí personalmente no me gusta mucho, la verdad, el banner. No está mal, el de Aoi me parecía bastante mejor porque, a ver, Aoi prácticamente es imprescindible en cualquier team japonés. O sea, lo necesitas sí o sí en cualquier team japonés. Ribao no es imprescindible en cualquier team no japonés. Y aparte, Aoi era el mejor jugador del juego. Y el Tsubasa lateral no estaba nada mal. Y Nita, pues, hombre, Nita la verdad es que se esperaba un poco mejor, ¿no? Entonces, ha comenzado la ruleta, nada, nada. Viene Ribao el verde, el evolución latente, que había gente que decía que era el rojo, pero es que realmente si no hacen errores de traducción, era el verde. Luego el Santana rojo, el Santana rojo, que es el Santana rojo malo. Leo verde y Pepe azul son los que vienen con más probabilidad aumentada. Se supone que viene también Salinas. Y pone, si utilizas 3 veces la ruleta, la siguiente sale gratis. Es un 3 más 1 normal y cada vez que tiras te pueden tocar o balones negros, olivos legendarios y cositas. Entonces, ¿qué trae el Ribaul? Sudamericanos más 13 o japoneses más 7. Esa está bastante bien. La team skill está guapa porque es en plan, si tienes a Roberto, tienes al Tsubasa verde o tienes por ejemplo algún otro que suba a evolución de Sudamérica y japonés, por ejemplo el Ino, te puedes hacer un equipo bastante gozoso, ¿no? En plan, si tuvieses a, por ejemplo el Ino rojo y a este, ya tienes un más 14 japoneses o un 26, bueno, en verdad un 23 europeos, porque el Ino da más 10 sudamericanos o más 7 japoneses. O sea, es como empezar a hacerte equipos mixtos. Está bastante bien, es una putada que el portero se quede un poco seco, pero lo demás está guapo, ¿no? O sea, bien, este rival está bien porque trae. Aparte que trae el tiro mellizo con. Creo que es con Tsubasa el tiro mellizo, ahora mismo no estoy seguro. Pero la putada es que trae la pared, que necesitas a Natureza, a Ribaul y a Santana. Necesitas a los tres, es la putada de este jugador. Que su team skill principal es una pared de la hostia, porque tiene un buen momentum y gasta bastante, pero necesitas a esos tres. Que, hombre, conseguir a los tres a la vez si no es un team sudamericano, a menos que tengas el Santana verde, sería el Fest. Y luego Natureza verde, que no está mal. Pues estaría difícil conseguir, pero si no, no anda bien, anda bastante bien. Regate trae y tiro me hizo. La putada de este jugador es que tenía una entrada muy buena y venía sin entrada. Y luego fútbol extremo más 20% es una locura. Refuerzo de intercepción automática 80% es bastante. Encima que tiene una buena técnica ese jugador porque es más pasador. Habría que meterle también. Habría que meterle. No tiene intercepción Ribaul hasta ahora de ninguna. Esto solo tiene la Raid B60, así que es lo único que le podríamos subir hasta que le pongan alguna A o así o S. Luego, pues fuerza de remates más 10% está bastante bien. Parámetros menos 5 a los de fuerza de rivales. Y consumo de energía, técnicas especiales menos 10. Pues hombre, ahora la pared la va a poder usar algo más porque le han subido la energía. Y le han subido la energía aparte, que antes tenía 900 puntos y ahora han subido a 1000 y algo. Entonces ahora pues gasta menos y podrá usar la pared más. Y ángulo agudo reduce la influencia del ángulo de remate. Luego teníamos estos los vamos a mirar un poco por encima luego, pero Leo estaba bastante. Salinas la ha vuelto a poner también y luego pues las cosas que nos podemos llevar. 15% de balón negro, o sea, balón negro SSR, luego balón negro 3, 25% tal, lo que más nos podemos llevar es un balón negro SR. Yo me acuerdo que tiré la ruleta de hoy, tiré pues eso, al final, o sea, hice 4 más 1, o sea, el 3 más 1 creo que lo hice, 4, 5, es que no sé cuántas veces lo hice, o sea, tiré al final, creo que tiré 16 multis, me parece. Y balones negros salían muy pocos, o sea, salía casi siempre en libros legendarios. Balones SR alguno y ya está, pero balones SR muy poco. Y aquí está, 150 jugadores, es la puta que salen demasiado. 5% SR, 0,42 tienen de probabilidad, tienen muchísimo más, o sea, este banner tiene muchísimo más probabilidad de que te toquen que en el de hoy. En el de hoy tenían 0,33 los tres aumentados, o sea, no era ni un 1% de que tocase los aumentados. Aquí lo han arreglado y han puesto un 0,42. 0,42 más 0,42 más 0,42 más 0,42 son 4 jugadores, o sea, 5 jugadores con 0,42. Así que, espera, son 4, sí, son 5 jugadores por 0,42. Así que es un 2% más o menos del 5% que te toquen estos jugadores. Así que está muy bien, o sea, la probabilidad realmente es que aquí realmente es casi 2%, así que son 2 jugadores, pero es que el Riva, o sea, la OI y tal era un 0,3. O sea, esa probabilidad era una estafa, una estafa en toda la cara. Aquí al menos sí que está un poco mejor puesto. No han puesto al Natureza Rojo ni al Alberto, que eso me parece un poco mal, la verdad, yo los hubiese puesto. Aunque, no sé, le pones más probabilidad a Ribaul, que eso podría empezar a hacerlo, y pones a los demás jugadores con otra probabilidad.
Y luego Natureza y Alberto, pues nada, se queda, veis, el tan azul también. Pero luego está toda la morra, ya, o sea, está toda la mierda, todos los jugadores malos. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. A ver, no es mal banner, y la probabilidad está bastante bien, pero yo no tiraría, o sea, realmente ahora viene el portero Fest rojo, se supone, que igual no nos ponen ni portero Fest, imagínate que no nos pongan ni portero, nos ponen cualquier jugador rojo y nos quedamos así, como porque salió Mori, acordaos, salió Mori Saki Dream Collection y no pusieron ningún otro jugador de otro color portero, y ahora pues pueden hacer tranquilamente Kenny Genzo Dreamfest y ahora no sacan nada, yo creo que sí que vendrá, porque no van a ser tan cabrones, pero puede ser, ¿eh? Que nadie diga luego que no sé qué. Pero yo no recomiendo tirar, o sea, es un banner que 3 más 1 a mí me parece un poco estafa, los jugadores pues no son muy buenos, a mí comparado con el team banner japonés me parece que es bastante peor, y eso, o sea, realmente yo creo que no hace falta, que no tiraría, o sea, yo no tiraría al menos. Vamos a hacer un análisis de los jugadores en un momento, y vamos a empezar con el rival, o sea, ya hicimos el otro día análisis, tiene casi 21.000 de ataque, es un montón, 15.000 de defensa y 16.000 de físico, es bastante, tiene muchos puntos. De regate tiene 6.000, que no está nada mal. Remate 7.300 es bastante. Y pase 7.300 es bastante, o sea, está muy bien. Entrada tiene 7.000, que es un montón. O sea, de entrada tiene una locura. De bloqueo 3.000 y intercepción 4.000. Luego rapidez, potencia y técnica tiene todo 5.000. O sea, es muy equilibrado. Físico tiene bastante poquillo, la verdad. Pero energía tiene 1.080 puntos. Antes tenía 900 y ahora le han subido a 1.000 puntos, 1.080. Y aparte tiene lo de que gasta menos energía. O sea, muy bien, ¿eh? De energía y tal va a andar súper bien. ¿Cuál es la puta de este jugador que tiene 7.000 de entrada y de pase anda súper bien? O sea, remate y pase tiene bastante, tiene poco físico, eso sí, y tiene una entrada de locura, pero no tiene entrada. O sea, no trae entrada y la única forma de conseguir una entrada para rival es o el rival de evento que pusieron, el de los tickets, que ahora mismo pues ya no se puede conseguir a menos que te tocas en su momento, y si no, el Dreamfest. O sea, si no tienes el Dreamfest no le puedes pasar técnica, es una putada. Es como el Nita, que si no tienes el Dreamfest y el regate... O sea, no le puedes pasar nada. Luego, aparte, la intercepción también. O sea, tiene intercepción automática de 80%, pero tiene una intercepción de 4.000 puntos y técnica 5.000. O sea, esa latente también es un poco... Si se la pones a hoy, por ejemplo, que se mete con 20.000 de intercepción o 19.000 así, pues bueno, pues por supuesto que sí, te renta. Pero a este rival que no tiene nada y encima es que no tiene ni técnicas de intercepción, solo tiene la del raid, pues se te queda un poco así. Pues luego la team skill de evolución a fútbol sudamericano y japonés, hemos comentado antes, que es muy útil. Si tienes al Ino, por ejemplo, que sube más 10 a sudamericanos o 7 japoneses, pues ya tienes un equipo. Y si tienes a Roberto ya, pues te puedes hacer un equipo mixto completamente. Muy bueno. La pared está súper bien, pero necesitas a Natureza y Santana. Es la putada, si no la animación está guapa. Y está súper bien, tiene un buen momentum, pero gasta mucho. Y luego tiene el regate sudamericano veloz, que... Hombre, le hubiese venido mejor un regate sudamericano para subírselo aparte con SRs. Y luego el tiro mellizo, que sí que lo hace con su base, que no estaba muy seguro... Que me sonaba, pero sí que lo hace con su base, así que esto ya es un poco cagada, porque ahora mismo si quieres usar las dos técnicas, necesitas un team verde, no puedes hacer, o el mixto, vamos, tienes que hacer el mixto o el verde, porque si no, no vas a hacer uno de no japoneses, no te entra su base, y en uno de japoneses, pues hombre, este no va a entrar. Y eso, o sea, realmente no es un mal jugador, pero las latentes sí que lo de menor consumo de energía le viene muy bien, pero la intercepción automática, por ejemplo, pues no le viene muy bien, porque la intercepción anda mal, fuerza de todos los remates está muy bien, más 10, porque luego el Skyhawk, aparte, es un tiro que se lo podemos meter. Si tenéis el rebound de evento, acabáis de gozar si os toca este también, porque le metéis la entrada. Le metéis el Skyhawk A y pues gana un montón de fuerza. Parámetros menos 5. En duelos a los de fuerza está bastante bien. Y ángulo agudo, pues para ponerlo de banda, que haga pared y que tire. Está bastante bien, ¿eh? No es mal jugador, pero yo creo que no es como para... Lo necesito sí o sí, como a hoy, que era imprescindible y te urge a tirar mucho. Es un buen jugador, pero ya está. Luego tenemos a Santana rojo, 18.700 de ataque, que no está mal, defensa 14.000 es muy poco y físico 17.000. Físico no anda tampoco mal, pero luego energía tiene 982 puntos, que ya digo, si está debajo de los 1.000 puntos a mí me parece poco. Regate 5.000, es poquillo, remate 7.400 está muy bien y pase casi 6.000 no está mal. Entrada 4.800, bloqueo 4.500, intercepción 4.700, en defensa pues no tiene nada destacable. Rapidez 5.300 es bastante poco, potencia 6.300 y que está bastante bien y técnica 5.400. O sea, la putada de este Santana es que su pasiva es que no sabemos ni anula el efecto de la de afinidad desventajosa para el jugador, es una pasiva que solo te va a funcionar contra un tercio de los jugadores, o sea, solo te funciona contra los azules y ya está, o sea, realmente a mí me parece que es una pasiva que tampoco en este juego no se nota mucho lo de la afinidad de color, en mi opinión, al menos es que en otros juegos, por ejemplo, Dragon Ball Legends, como te toque contra alguien que no es de tu color, te destroza. Aquí tampoco se nota mucho, o sea, se nota, pero si tienes full verde y así, pero en equipos mixtos y tal, pues no se nota mucho. Y aquí aparte ya, poco. O sea, a mí me parece que es una team skill bastante meh.
O sea, la pasiva bastante meh. La team skin no está mal, o sea, delanteros más 15 y sudamericanos más 10. Si tienes los 3, te puedes hacer unos 15, o sea, un equipo con 45% de delanteros, si tienes la de Pepe y tal, y un sudamericanos. A ver, realmente no me parece mala team skill, pero yo ya digo, o sea, los que se quedan el portero en 30 es un poco putada. Sobre todo porque si juegas contra un equipo que tiene 45 en delanteros y tú vas con 30, como no tengas Genzo Dreamfest y tal, pff, muy mal, ¿eh? O sea, ya digo que yo ya tengo al Genzo rojo en 45% y contra los Kaiser y tal, que están busteados al máximo también 45%, no tiene nada que hacer, o sea, realmente es una putada. Luego el tiro necesitas a Pepe y a Santana y a Leo, que es como... O sea, el tiro realmente no tiene ni buen momentum, ni tampoco es en plan nada. Tampoco se acaba volando ni nada, o sea, es como... Y luego el giro de Santana, que está bastante bien, y el fútbol brasileño, que es una buena técnica. En eso sí que trae bien, pero no es un buen jugador. A mí realmente no me parece que sea muy bueno. Solo es rematador, no tiene nada más, y tampoco es rematador top. O sea, es como un jugador que está en tierra de nadie. Que la pasiva tampoco es nada, y la team skill, pues hombre. En un team de sudamericanos con todos los Santanas que hay, tener que poner a este, pues mal también. O sea, ese Santana realmente no está tan mal, lo que pasa es que su problema es que el Santana rojo que sacaron hace poco es muchísimo mejor, o sea, le da mil vueltas a ese Santana. Entonces, pues, se ha quedado un poco que eso. Y luego aquí tenemos a Leo, que tiene casi 18.000 de ataque, casi 15.000 de físico, o sea, defensa, y físico 16.700. De regate y de remate no tiene nada, 5.600 en remate, ese regate y remate 5.300. Pero pase tiene casi 7.000 puntos, que está bastante bien, entrada 5.000, bloqueo 4.700 y detección 5.000. Rápido 5.400, potencia 5.000 y técnica 6.300. O sea, es puro pasador y ya está. Porque de intercepción y tal tampoco tiene mucho. Luego viene con el pase veloz al hueco, un pase ese. Así que al menos sí que trae una técnica que le viene bien. Juego a tope es la pasiva, que es más 25 en... Es bastante, más 25 en el fútbol extremo. Si tienes el dúo de oro de con Santana, por ejemplo, y lo pones en banda, pues anda bastante bien. Y luego la team skill es la misma que Santana. Delanteros más 15 o sudamericanos más 10. Pues lo mismo, o sea, realmente... Está bien, pero no me convence mucho. Y luego, pues bueno, el pase al veloz al hueco es una buena técnica. El mellizos brasileños está bastante bien. Regate sudamericano es una buena técnica. ¿Cuál es el problema de ese jugador? Solo sirve para pasar, pero no es MCA, o sea, es delantero. Es una putada, es como el Pascal Dream Collection. O sea, son la hostia pasando, pero te ocupan un slot. O sea, o juegas tres delanteros o realmente no van a ser muy eficientes. Y luego, aparte, o sea, el pase está bastante bien, pero... Yo creo que una pared les viene mejor. Si tienes la pared con Santana, yo se la pondría y usas a Santana. Y ya está, o sea... No es mal jugador, pero lo que os digo. O sea, que si fuese MCA, sería jugadorazo. Porque de MCA, pues hombre, le puedes poner de pases atrás, tal, no sé qué. Pero siendo delantero, pierde mucho. Yo creo, en mi opinión. No está mal, pero pierde mucho. Y aquí tenemos el Pepe, set de victoria azul. El super reserva, ¿no? De toda la vida. 915 de energía es poquillo, la verdad. Luego ataque tiene 18.000 casi, que no está mal. Defensa casi 15.000. Y físico 17.000 puntos. Regate tiene muy poco, 5.600. Remate 6.700, no está mal. Pases 5.400. Y luego entrada, bloqueo, intercepción, nada, 5.000 puntos. Rapidez 5.400, que no está mal. Potencia 6.200, está bastante bien. Y técnica 5.200. Al final... Es un jugador que realmente solo sirve para usar la pasiva, o sea, tiene lo de super reserva que si entra en segundo tiempo se lleva un más 25%, que es un montón, o sea, va a tener bastante bien. La team skill es la misma que la de Santana y Leo, o sea, más 15 delanteros y sudamericanos más 10. Tienes que hacer un team sudamericano y los delanteros puedes poner quien quieras, pero no está mal, ¿eh? Duro espíritu sudamericano, el tiro está bastante bien, gasta poco, o sea, de energías 400 puntos y tampoco es que tenga un momentum de la hostia, pero... No está mal, pase de tacón A y entrada veloz. Tiene técnicas, le falta regate y tal, siendo delantero, pero es un jugador para robar el balón y tirar ya. O sea, lo pones de super reserva, te pones a gastar energía sí o sí y ya está. No trae stats en plan increíbles, pero casi 7.000 de remate y más un 25% luego, se puede poner bastante tocho el jugador. Y ya está, es de acompañamiento, o sea, tampoco es un jugador que merezca la pena tirar y tal. Realmente el banner este a mí no me convence mucho, sinceramente. Y esto es todo, señores. Realmente... A ver, el banner yo creo que no merece la pena, encima estando tan cerca del Dreamfest, esperar al Dreamfest y si veis que no os hace falta porque no sabemos si va a ser Espada, si va a ser Salinas, si va a ser lo que sea, cualquier portero, pues o no va a ser portero, esperar al Dreamfest, veis a ver qué ponen tal y luego si os hace falta pues tiráis o no, porque total es un, este es un 3 más 1, es un 5% SSR, es como un Dreamfest, prácticamente la probabilidad de los jugadores también es la misma que un Dreamfest. Entonces, no sé, yo no me parece muy buen banner, realmente los jugadores, el Ribaul es lo único que te puede servir ahora, porque el Salinas también, el portero, ya está quedándose atrás, o sea, Salinas está quedando atrás también, y los demás jugadores, pues hombre, por las team skill más que nada, pero nada más, tampoco te hacen falta.
Entonces yo esperaría al Dreamfest y si no, pues esperar a los siguientes banners porque si sois verdes va a venirse el Dreamfest verde y el Collection verde en sí debería de tocar y ahí pues seguro que ponen algo tocho. Y luego, pues bueno, la no sé cómo iréis la Tsubasa a Cup y todo eso, ya me comentáis. Y aparte, pues bueno, la Dream Cup esta que van a hacer, bueno, la Super Cup esta, la como se llame, que ahora mismo no me acuerdo. Ya os comentaré un poco cómo funciona, que el otro día me estuve enterando porque es que tampoco estaba tan claro. No está mal la idea, pero es que es demasiado selecto. Es solo 14, 16 personas en todo el mundo, pues hombre, obviamente participar va a estar súper jodido. Encima si la gente usa mods, hacks y lo que sea, si es si offline, ranking offline, solo hay 4. Entonces entran 12 en ranking online y 4 en offline. Si en el ranking online es una Dream Cup normal o una Tsubasa Cup normal, pues es que la gente haciendo mafias y lo que sea, y los chinos y tal, pues hombre, van a ganar todos. Y ahí os dejo, señores. Nada, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta la próxima. Adiós.